all aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLS ConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee, 37027. Woodhouse Chrysler Dodge Jeep Ram is bringing you more this holiday season. Finishing the year with big savings on the entire model lineup during the Wrap Up the Year sales event. Save up to $13,000 off MSRP on a 2024 Ram 1500 Crew Cab Laramie 4x4 for qualified buyers. Explore all our year-end lease and finance deals at WoodhouseCDJRBellevue.com or WoodhouseChryslerJeepDodge.com. This is Woodhouse. With approved credit, tax title license extra. When financed with Chrysler Capital, $299 doc fee due at signing. Stock number BC240134. Offer expires 12/31/2023. See dealer for details. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque. Les damos la bienvenida el día de hoy, inicio de semana. Muy bien, pues nuestra ponente por aquí viene, nada más que ya saben que a veces internet no nos ayuda, pero ya estamos aquí. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes. Hola, Lupita. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Ya está en la tarde por aquí. Sí, ya está llegando. Sí. Buenas tardes a todos. Bienvenido, Juan. Y todos, claro. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas Lupita, tardes. Lupita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Listo, ya estamos aquí. Perfecto. Bueno, pues si me permiten, voy a hacer la presentación como es debido de la maestra Natalia. La maestra Natalia Besanilla es licenciada en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana del Noroeste, obteniendo el título distintivo de excelencia académica, logrando el mejor promedio de su generación. Cuenta con el título de Máster en Comercio Internacional por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, España, y actualmente está cursando la maestría de Dirección de Operaciones y Calidad en la Universidad de La Rioja. Además, cuenta con diversos diplomados y cursos en alta dirección y gerencia. Ha sido catedrática de diferentes universidades como la Universidad Iberoamericana y La Salle, impartiendo materias de derecho aduanero, tramitación aduanera, industria maquiladora, entre otras. Ha participado como perito en juicios en materia aduanera y publicado diversos artículos para revistas especializadas en comercio exterior. Ha colaborado en firmas internacionales en el área de comercio exterior y ha manejado gerencias de aduanas en maquiladoras de la industria médica y mueblera. Es experta en manejo de control de inventarios de anexo 24 y anexo 30, así como implementaciones sistemáticas de procesos y mejoras en departamentos de aduanas. Colaboró 11 años como directora de operaciones y servicio en una de las empresas más representativas del sistema de control de inventarios, anexo 24 y 30, fundadora y directora de Best International Trade, firma especializada en implementaciones, mantenimiento y reconstrucciones de inventarios aduaneros de anexo 24 y 30 y asesoría en comercio exterior. Y bueno, como siempre, muy solicitada, a la cual le damos la bienvenida. Quedamos que les conseguíamos otra cita con la maestra Natalia y bueno, pues como ya saben, le cedo el micrófono y son 50 minutos de conferencia y después preguntas y respuestas. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias, ingeniero. Gusto en saludarlo nuevamente. Pues bueno, este tema del que vamos a platicar hoy, a mí me encanta. Digo, la gente que le ha tocado conocerme por aquí en el mundo del comercio exterior, saben que tengo toda la vida en el tema de control de inventarios. Sin embargo, dentro del tema de control de inventarios, dentro del tema de anexo 24,
El punto medular es el billete de materiales, ¿no? Los biles de materiales. Entonces, a mí me encanta este tema y curiosamente es la primera vez que decido hablar específicamente del tema de biles de materiales y ha tenido mucha demanda precisamente por la complejidad del tema y por lo sensible que es para el manejo de control de inventarios, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer esta presentación. Cada que me presento en el trueque, yo les digo, por favor, consideren que esto es una plática entre amigos. Lo que me quieran preguntar o lo que quieran interrumpir, yo encantada. Espero tener respuesta para todo y si no tengo respuesta para todo, pues vamos a buscar darle una salida, ¿no? O sea, una respuesta. Estoy buscando cómo compartir en un momento. Aquí ya lo encontré. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues voy a comenzar. Por favor, cualquier cosa me indican. Muy bien. Bueno, pues el tema es los biles de materiales en el comercio exterior. Como introducción, vamos a platicar un poquito de qué son los biles de materiales. Vamos a tratar de entender quién los hace, de dónde vienen, porque a veces el entender cómo están conceptualizados y para qué están conceptualizados nos ayuda a entender si el uso que le estamos dando es el correcto o tenemos que darle una interpretación diferente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar por, me dicen si ven bien mi pantalla o si se ve algo. ¿Sí ven bien ahí mi pantalla? Sí, ya la vemos. Perfecto. Entonces vamos a empezar por entender qué es un billete de materiales. Bueno, tiene muchos nombres. Nosotros los conocemos como BOMs porque es un bill of materials en inglés, en lista o estructura de materiales. Y muy curioso porque me ha tocado en algunos lugares que les dicen BOOM, como si fuera una explosión o si tuviera dos O's en medio, ¿no? Pero no está tan equivocado que se le diga boom porque sí explota, sí explosiona y sí genera un consumo. Entonces, bueno, pues curiosamente también hay mucha gente que le dice boom y no está tan fuera del contexto, ¿no? Es un listado, al final el bill of materials es el listado completo de las materias primas que están siendo requeridas para realizar un producto terminado e incluso un billete de materiales completo, bien estructurado, además de que nos muestra todos los componentes, las herramientas que se tienen que utilizar, las instrucciones necesarias para realizarlo e incluso el orden en el que se tienen que dar la integración de los componentes para que se haga de una manera precisa. Coloquialmente decimos que el bill de materiales es la receta del pastel, pero incluso una receta de un pastel tiene un orden en el que se tiene que incorporar, ¿no? Por eso menciona aquí, son las instrucciones exactas del proceso de producción con una secuencia y montaje que permite también, es la que nos va a permitir, de acuerdo a la integración de los componentes, conocer los costos de los materiales que van a ser requeridos, ¿de acuerdo? Entonces, por definición, básicamente podemos decir un bill de materiales es la receta del pastel o la integración de los componentes con el orden que deben, el orden y las herramientas que se tienen que utilizar para poderle dar uso, para poder hacer un producto terminado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ir viendo cuáles son las funciones de los biles de materiales de acuerdo al uso que se les va dando y quién es el usuario que está utilizando la información de los biles de materiales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que, por ejemplo, para planeación, el bill de materiales les permite ir planificando, ir identificando cuáles son los componentes que tienen que requerir en determinado momento de la producción para realizar y cumplir con la demanda de la planta. Desde el punto de vista de finanzas, para finanzas el bill de materiales es un documento o es un elemento valiosísimo porque es el que nos va a ir permitiendo, nos va a permitir ir viendo cuáles son los costos de cada
que se integran a cada producto terminado y las desviaciones que haya en el bill de materiales también va a representar una desviación en el costo. Entonces, para la gente de finanzas, el bill de materiales también es un elemento valiosísimo. Desde el punto de vista de producción, ellos tienen que estar seguros, tienen que asegurar que la materia prima que va a ser requerida a un producto terminado, deben de tener la materia prima suficiente en el almacén para poder abastecer y poder cumplir con la producción que está planeada para determinado periodo, ¿no? Y finalmente, para el área de ingeniería, también es un documento indispensable porque es el que les ayuda a detectar y minimizar errores. Si se dan cuenta, son áreas de la empresa que tienen objetivos muy diferentes. Cada quien le da un uso específico y orientado a lo que es cada área de la empresa. Y sin embargo, estamos hablando de la misma estructura que es el billete de materiales. Entonces, aunque es uno solo o pareciera que es uno solo, ahorita vamos a ver, cumple una función primordial para planeación, una función primordial para finanzas, otra para producción, otra para ingeniería. Y evidentemente aquí, y muy simpático porque cuando empecé a recabar información para esta presentación, encontraba este tipo de literatura en donde son mencionadas las áreas de planeación, de producción, de compras, o sea, todas menos comercio exterior. Otra vez, casi siempre nos dejan al último, ¿no? Sin embargo, todos los que estamos en esta llamada sabemos que nuestro trabajo no tendría pies ni cabeza, ni siquiera podríamos realizarlo si no tuviéramos billetes de materiales. Sobre todo para las empresas que en los que sí se realiza una producción, que no es una empresa de servicios que podría descontarse de uno a uno, que aún ahí podría haber un bill de materiales, es indispensable el bill de materiales también para el área de comercio exterior. Y por eso aquí ponía que en definitiva el bill de materiales es el punto de partida para alcanzar una cadena de producción optimizada, sin errores y que trabaje en pleno rendimiento. Bueno, todo esto suena muy bonito, pero vamos a empezar a ver, a desglosar cómo es que esta estructura, este documento tan sensible para todas las áreas de la empresa, cómo es que nos afecta a nosotros, cómo debemos de interpretarlo, cómo debemos de alimentarlo y cómo debemos de interpretarlo para que sea funcional para nuestro trabajo en comercio exterior, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver cómo está compuesto el BOM. Y aquí se empieza a poner interesante, ¿no? Quienes estamos aquí en el área nos toca escuchar de ingeniería, pues que un bill de materiales plano, que por niveles o que el término de backlog o consumo real, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo está compuesto el BOM en su manera más básica y de ahí vamos a ir viendo las modalidades. Cuando hablamos de cómo está compuesto el BOM, tenemos que saber cuáles son los elementos indispensables de un BOM para que funcione. Ahorita yo les voy a mencionar de cuáles elementos está compuesto, pero cuáles son indispensables. Entonces, bueno, vamos a ver que el bill de materiales generalmente lo vamos a ver por niveles. Hay literaturas que manejan como nivel cero el producto terminado y hay quienes lo manejan como nivel uno. Realmente los dos podrían ser válidos. El punto es que sepamos que el primer nivel que encontramos en un bill de materiales es el producto terminado. De ahí vamos a ir encontrando los siguientes niveles, que son lo que conocemos como componentes, subcomponentes, o también los escuchamos mucho como subensambles. Los subensambles también son productos terminados. De hecho, en el comercio exterior los vamos a escuchar mucho como el papá, que es el producto terminado, y los hijos. Y aquí a veces nos hacemos bolas porque dicen, no, pues es que el hijo también es papá. Y pues sí,
el hijo también es papá y el hijo chiquito también puede ser papá y etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando escuchamos que el hijo también es papá? Bueno, cualquier componente o subcomponente que a su vez tenga materias primas incorporadas, que pueda tener materias primas incorporadas, lo vamos a ver como un papá o como un subensamble o subcomponente. Los niveles de más abajo son los que normalmente tenemos como materia prima simple, ¿no? Los que ya son el último nivel y que no tienen un componente que se incorpore a ellos, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que sea más gráficos, para que sea más claro para ustedes. Entonces, el primer punto esencial de un build de materiales es que vamos a ver niveles. Dentro de los niveles vamos a ver un número de identificación o un número de parte. Este número de parte normalmente lo vamos a encontrar con un código ARW46 o XY47. Es generalmente es un código que debe de existir en un catálogo. Ojo, es indispensable que todos los números de parte que vayamos a estar tratando en nuestros builds de materiales existan en un catálogo y que podamos identificar si son papás o hijos, es decir, si son productos terminados o solamente están como materia prima. Después tenemos la descripción, que es, nos va a decir cuál es la descripción de cada material o componente que está incorporado al build de materiales. Aquí en el punto de la descripción, más de uno de ustedes ha de haber batallado porque cuando les bajan la descripción del ERP, vamos a encontrar descripciones como códigos, ¿no? WX46R200. No sé, esas descripciones realmente para nosotros no son útiles porque son códigos que a lo mejor los ingenieros entienden muy bien, pero lo ideal es que cuando hablamos de una descripción en el tema de comercio exterior, podamos tener la descripción real de cómo se importa esa mercancía o incluso la descripción de cómo se exporta esa mercancía, porque es lo que nos va a permitir en algún momento dado buscar o identificar similares para esos componentes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la descripción, uno de los puntos esenciales es que tenga una real descripción, una descripción con palabras que evoquen la naturaleza del componente incorporado. Después tenemos la cantidad que debe de estar expresada en la unidad de medida en la que fue concebido el requerimiento, que normalmente es el que debe estar en el catálogo. Entonces tenemos la cantidad, por ejemplo, 100 gramos, 100, ahora sí que en la unidad de medida que esté concebida, pero debe de estar expresada en esa unidad de medida. Y finalmente tenemos una fecha de efectividad. Esta fecha de efectividad nos dice de qué fecha a qué fecha esa estructura está vigente. Y podemos tener fecha de efectividad por componente o podemos tener fecha de efectividad por el bill de materiales completo. Entonces, cuando nosotros le solicitamos a ingeniería un billete de materiales para nuestro sistema, ¿cuáles son los componentes que son indispensables? Bueno, necesitamos por lo menos el número de parte, la cantidad, la unidad de medida y la fecha de efectividad. Porque la descripción, pues podríamos tomarla del catálogo y el nivel, podríamos nosotros hacer una identificación de si los componentes en algún momento son exportados como materia prima o como producto terminado para poder identificar qué nivel es. Lo ideal es que nos muestren toda la información aquí requerida, pero, por ejemplo, como les mencionaba ahorita, la descripción podríamos obviarla y tomarla del catálogo, ¿de acuerdo? La unidad de medida también podríamos tomarla del catálogo si es que nuestro catálogo esté completo y esté de acuerdo a la información del ERP. Me dicen, por favor, si voy bien, si voy muy rápido, si tuvieran alguna pregunta. Vamos bien, ¿verdad? De acuerdo. Ay, Dios, ¿por qué?
Ok. Muy bien, vamos a ver cuáles son los formatos para presentar un BOM. Normalmente vamos a ver el billete de materiales plano. Podríamos decir que para temas de comercio exterior es el ideal. Ahorita vamos a ver si es el que nos aplica o no. Va a depender de qué tipo de producción tengamos. Vamos a tener el bill de materiales por niveles. Vamos a tener el bill de el que conocemos, el consumo real o el backflush, y la hoja viajera. Muy bien. Bueno, pues, ¿cuál me aplica o cuál es el ideal para mi operación? Vamos viendo. Normalmente, el bill de materiales plano o sencillo es el que nos va a mostrar por cada producto terminado todos sus componentes. Este billete de materiales es muy útil para manufacturas bastante sencillas que no tienen muchos niveles y que sabemos al final cuáles son todos los componentes que se van a requerir. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si hacemos, por ejemplo, una mesa, sabemos cuántas patas necesitamos, cuántos tornillos, cuánto pegamento, las tablas, etcétera. Y en un formato simple podemos poner todos los componentes requeridos y funciona muy bien. Tenemos el bill de materiales por niveles, que ahorita también vamos a ver algunos ejemplos. Este bill de materiales va a ser significativo cuando tengamos componentes. Ojo, siempre que tengamos componentes que pudieron haber sido importados como un todo o bien fabricados en la empresa, ahí es donde nos conviene tener el bill de materiales por componente. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo, una televisión con control remoto. Si cuando nosotros exportamos la televisión, el control remoto puede ser un subensamble, o sea, es parte de, lo viene en la caja, lo vendemos junto, pero puede haber ocasiones que ese control remoto lo importemos ya terminado, ya hecho. Y pueden haber ocasiones en el mismo ejercicio fiscal, en el mismo año, pueden haber ocasiones en donde ese control remoto importamos todos sus componentes y lo exportamos. Incluso puede suceder que el cliente nos pida nada más controles remotos. Entonces, ese control remoto, que es un subensamble o subcomponente, puede ser que lo exportemos solo. Entonces, en ese supuesto es donde nos conviene tener el bill de materiales por niveles. ¿Por qué? Porque con un sistema de control y de inventarios bien estructurado y bien configurado, podemos indicarle que cuando encuentre los subcomponentes o un papá, si es un papá, primero lo va a buscar como papá o como producto importado y si sí lo encuentra en la importación, lo descarga. Si no lo encuentra importado en su totalidad, entonces va y busca la estructura de ese papá, en este caso del control remoto, para entonces descargar sus componentes. ¿Qué pasaría si no tenemos esa configuración? Bueno, si lo metiéramos con un billete de materiales plano, todo completamente plano, y los componentes del control remoto los metemos dentro de este bill de materiales plano, lo que va a suceder cuando ese control remoto se haya importado como producto terminado es que vamos a encontrar todos los componentes del control remoto, los vamos a encontrar que se fueron a negativo porque no encontraron saldo. ¿Y qué va a pasar? En el saldo abierto voy a tener un montón de controles remotos abiertos en el saldo. ¿Por qué? Porque lo que está siendo requerido en el billete de materiales son los componentes y no el subensamble terminado. ¿De acuerdo? Bien. Después tenemos la opción del backflush o consumo real, que esta funciona muy bien y de hecho quienes conocen cómo funcionan las empresas SSI, este es el mecanismo que ellos utilizan primordialmente. Es un listado de consumo real. Es decir, todos sabemos que en el piso de producción, todos lo sabemos, hay variaciones. Es decir, ahora sí que si le pasa a un cocinero que no le pase un piso de producción de productos tan complejos, sabemos que hay ciertos componentes que en el momento se buscaron y no se tenían, o bien
se cambiaron porque no dieron el ancho que requería la gente de producción o calidad o lo que sea. Sabemos, todos sabemos, y el que no, vaya y párese en piso de producción y van a darse cuenta que el billete de materiales es simplemente la receta estándar. Pero la realidad de lo que sucede en el piso de producción tiene muchas desviaciones. De ahí es que nacen todos los similares, las familias, porque pudo haber sido de color rojo, pero lo pusieron naranja. Esas desviaciones ya están consideradas en el consumo real, porque los sistemas ERP tienen la capacidad de identificar en el momento de producción la desviación de lo estándar hacia qué componentes se fueron realmente. Entonces, este podríamos decir que es uno de los modelos ideales porque nos va a acercar a lo que se consumió en realidad y nos va a permitir obviar a los similares. Es decir, si ya te dijeron exactamente que en lugar del rojo se fueron con el azul, ya no tienes que estar poniendo como similares al rojo y al azul. Es mucho más precisa una descarga cuando trabajas con, por consumo real, que normalmente se puede hacer por orden de producción o se puede hacer por factura de exportación, ¿no? Después tenemos la hoja viajera. La hoja viajera funciona principalmente para las empresas que tienen productos que van a reparar y que en el momento que importan no saben, incluso en el momento en que meten a piso de producción, no saben cuáles son los componentes que se van a reemplazar. Es decir, aquellas empresas que importan los electrónicos que vienen por fallas de calidad en un Walmart, las importan, las meten a piso de producción y van viendo en cada sección de inspección cuáles son si lo que le falla es el cable, si lo que le falla es la programación, si tuvieron que cambiarle la carcasa. Entonces, desde que el producto entra a producción, llega con una hoja viajera en donde en cada estación se va mencionando cuáles son los componentes que están siendo reemplazados en ese producto terminado. Creo que por ahí hay dos preguntas. Ok. All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLS ConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee, 37027. Celebrate the holidays at an Arizona state park. Whether it's a cool weather hike through the low desert, playing in the snow in the high country, or packing up the family in the RV and spending Christmas in the parks, just don't forget the presents. Arizona state parks have something for everyone this holiday season. Find an Arizona state park near you by visiting azstateparks.com. And happy holidays from Arizona State Parks and Trails. En el caso del control remoto terminado, ¿es un material indirecto para de la pantalla completa? Bueno, es Rafael pregunta. En el caso del control remoto lo estoy usando como un ejemplo en caso de que lo tengamos como un subensamble, es decir, dentro del bill de materiales de la televisión está como un componente y siendo que siempre exportas la televisión con el control, ¿no? O sea, básicamente lo estoy usando como un ejemplo como si fuera un subensamble que podría también estar insertado dentro de la televisión. Después pregunta Carlos Hernández, cuando exportamos productos terminados y por cuestiones de calidad, SPT regresa, ¿cuál sería la mejor manera de importarlo por componente o producto terminado? Ya que muchas veces ese producto se desensambla para repararlo y puede ser que ya no se retorne como producto terminado. Muy bien. Bueno, Carlos, en este caso, si sabemos que ese producto terminado aquí... Por tu pregunta, me parece que tú tienes una producción híbrida, es decir, tienes una producción estándar de televisiones vamos a suponer televisiones. Tienes una producción estándar que se exporta, pero en ocasiones regresa por temas de calidad
y es posible que esas partes se descompongan. En ese caso, la podemos importar como producto terminado y tendríamos que identificar si se fue a desperdicio, entonces la mandaríamos a desperdicio completa. Pero si gustas que veamos más a fondo cuál es el caso que tú tienes, me puedes buscar y con gusto lo analizamos. Muy bien. Bueno, aquí en realidad simplemente estoy mencionando cuáles son cada uno de ellos. El nivel de materiales plano, el multinivel, que esto lo puse un poquito más explicado aquí para que cuando ustedes tengan la presentación lo puedan analizar. Y les ponía aquí un ejemplo que lo vamos a ver más adelante, en donde una bicicleta, por ejemplo, tiene varios niveles y esos niveles hacia abajo tienen aún más. Ahorita lo vamos a ver en este ejemplo. Este es un ejemplo. ¿Y por qué puse este ejemplo de los niveles? Porque es el más común. Este, cuando ustedes se acerquen con la gente del ERP, lo que les va a mostrar generalmente es un bill de materiales por niveles. Y nos ayuda mucho este ejemplo sencillo para que sepamos cuál es el funcionamiento. Ojo, porque aquí es donde a veces nos perdemos. Recordemos que aunque el que nosotros tengamos, y por eso en la pantalla anterior ponía una bomba de explosión, el que nosotros tengamos varios niveles hace que la cantidad de productos terminados se va a multiplicar por cada uno de los niveles que tengamos. Entonces, y de ahí hacia abajo, ¿no? Es decir, lo que va a hacer el sistema cuando, precisamente cuando explosiona un bill de materiales, es que la cantidad que tienes tú de 5 bicicletas las tiene que multiplicar por cada uno de los niveles de bill de materiales para saber la totalidad de componentes que está requiriendo. A veces yo les sugiero, cuando recibimos, porque este es un bill de materiales muy simple, aquí lo vemos de manera muy simple. Cuando tenemos bills de materiales muy complejos de muchos niveles y que al final como usuarios de comercio exterior no estamos seguros de qué tanto o si está explosionando de manera correcta o está correctamente configurado el bill de materiales, yo lo que les sugiero es que hagamos una factura de ejemplo, un prospecto, digamos, en el sistema. Hacemos una factura en donde ponemos uno solo de estos productos terminados y corremos la descarga de esta factura para que podamos ver cuál es la descarga real que está generando ese producto terminado y entonces podamos compararlo contra el BOM. ¿Por qué les digo esto? Porque si está mal configurado el bill de materiales en el anexo 24, a veces puede suceder o que esté multiplicando de más o que esté multiplicando de menos. Entonces, por eso es que debemos de primero entender cómo está conceptualizado en el ERP este billete de materiales para entender cómo debe eso reflejarse en una descarga en mi sistema de control de inventarios, ¿no? Entonces aquí volvemos al ejemplo de que es una bicicleta. Aquí tiene 4 niveles, que son 2 ruedas. Bueno, el primer nivel son las ruedas y tiene 2 de cada una, un cuadro, aquí le dicen manillar, pero es el volante y el asiento. Entonces, dentro de cada uno de estos niveles vamos a encontrar que cada uno de ellos tiene diferentes componentes. Muy bien, vamos a ir a la siguiente hoja. Muy bien, entonces, esta parte a veces parece cuesta arriba, el entender cómo estén conceptualizados en los ERPs o en los MRPs los bills de materiales. Porque para empezar, y los que estén en la llamada deben saber que los usuarios de los ERPs son tan celosos de su información que parece que les estuvieras pidiendo su acta de nacimiento personal. O sea, hay veces que es tan difícil lograr obtener o acercarte con el... luego hasta les ponen nombres así muy, muy especiales, ¿no? A los usuarios de SAP que manejan los billetes de materiales, les digo que son como los masters en los billetes de materiales.
si logramos tener este acercamiento con este usuario de SAP, va a ser valiosísimo, porque de verdad me ha tocado experiencias incontables en donde, oye, es que necesito el bill de materiales plano. Es que ya te lo mandé. Es que ya está plano. No, es que mira, déjame que te explique de verdad cómo lo necesito. Y generalmente, además, estos usuarios, los super users de SAP o de Oracle, JD, son americanos. Entonces, por más que les tratamos de transmitir qué es lo que necesitamos en nuestro billete de materiales o cuál es la versión de billete de materiales que necesitamos, es bien difícil que nos la entiendan. Entonces, una de las recomendaciones más grandes que yo les haría es tratemos de acercarnos con quien maneja estos billetes de materiales, que nos explique. A veces es más fácil que nosotros nos sentemos a tratar de entender su lógica y que entonces a partir de ahí decidamos, ah, ok, este es el reporte que necesito, a que hagamos que ellos entiendan nuestra lógica. Eso a veces es mucho más difícil. Entonces, tratemos de acercarnos con estos superusuarios de, incluso aquí menciono los WMS, porque ya hay empresas que los billes de materiales están radicando ya en los WMS. Acerquémonos con esos usuarios para entender cómo están conceptualizando el billete de materiales, que lo muestren, que nos lo muestren, para que nosotros veamos cuál de todas las modalidades que ellos tienen para reportear es la que nos sirve a nosotros para poderla alimentar en nuestro anexo 24. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver. Aquí me acuerdo que cuando estaba haciendo esta presentación hasta se me antojaba poner une con la línea a la respuesta correcta, porque tenemos involucrados a ingeniería, a finanzas, a comercio exterior, a materiales, compras, sistemas y planeación. Entonces, identificar primero quién diseña el bill de materiales, quién lo consulta y para qué, quién lo usa, quién lo altera y quién lo reportea. Si entendemos quién lo diseña y para qué, vamos a poder entender realmente de ese diseño que hacen, qué es lo que a nosotros nos sirve y qué no. Créanme, van a haber elementos en el bill de materiales que no son funcionales para el comercio exterior. Ahorita los vamos a ver. ¿Quién los consulta? Bueno, normalmente el bill de materiales lo diseña ingeniería y tiene mucha relación con finanzas, porque a veces que ingeniería puede poner componentes que le parecen extraordinarios, pero finanzas dice, lo siento, no nos alcanza, no es costeable, ¿no? Pero generalmente, de dónde nace el bill de materiales, quien lo diseña, es ingeniería con la aprobación de finanzas. Finanzas lo utiliza muchísimo para llevar el costeo del año, el costeo de cada producto terminado y viendo. Ustedes saben que para que un negocio funcione tiene que ser redituable. Entonces, finanzas al final tendrá que dar el visto bueno de si funciona o no un bill de materiales. Materiales obviamente tienen que encontrar quién puede abastecer esos componentes, así como compras. Sistemas, parece que fueran los owners de la información, y sí son. Entonces, sistemas es a veces con quien mejor nos tenemos que llevar galletitas, café, lo que sea, para que nos proporcionen la información correcta y tengamos el acercamiento del que platicábamos ahorita y poder entender la lógica en la que están reporteando esa información para ver en qué formato lo podemos interpretar nosotros, y planeación para ver precisamente también, bueno, de dónde lo estás trayendo, qué países, de dónde sí nos lo pudiéramos traer y de dónde no. ¿Quién lo reportea? Generalmente lo reportea sistema, pero para usos de todos los departamentos anteriores. Y bueno, obviamente, nosotros somos unos usuarios tan importantes como cualquiera de los otros mencionados de los biles de materiales. Voy a hacer una pausa para ver rapidito las preguntas que están aquí. Aquí hay un anónimo que dice, ¿podría por favor explicar las formas en que se puede manejar el scrap, sobre todo cuando se transfiere virtuales recicladores por kilos? Sí, claro que sí. De hecho, hubo toda una plática que di hace tiempo aquí en el trueque acerca del desperdicio. Ahorita lo vamos a mencionar. A ver.
Dice Rigoberto, ¿pueden compartirnos la presentación? Claro que sí, efectivamente la autoridad procederá a revisar el bien de materiales y su anexo 24 y se encuentran errores al momento del cruce, pero la autoridad dará como resultado que son omisas sus contribuciones. Sí, exactamente. El WMS son los sistemas inteligentes de almacén, Rafael, que ahora están muy de moda porque son, pues son sistemas inteligentes que van generando las órdenes de compra de acuerdo a lo que requieren y de acuerdo a lo que tienen en el almacén en ese momento. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ok, vamos a ver un poquito más aterrizado en el tema de comercio exterior. Bueno, como se los comenté, tenemos alrededor de 20 años, o tengo alrededor de 20 años haciendo reconstrucciones. Empecé en el kinder. y bueno, de verdad es, no falla, no hay una reconstrucción que no se atore en el tema de los billetes de materiales. Son parte fundamental, indispensable. Cuando hacíamos implementaciones de sistemas, siempre les digo que en una reconstrucción o en un funcionamiento básico de un sistema de comercio exterior, son tres pilares básicos, ¿no? Es importaciones, exportaciones. Y los biles de materiales no solo es un pilar, sino que es un puente, porque es el que nos va a permitir entrelazar, relacionar y ahora sí que generar la interacción de la información de importación y exportación, ¿de acuerdo? Entonces, el bil de materiales para el comercio exterior, digamos que no hay comercio exterior, no hay una IMEX sin bil de materiales. ¿Cómo viven en el ERP? Es lo que les comentaba hace un momento. Es indispensable que veamos conceptualmente cómo están viviendo en el MRP o en el ERP para saber cómo nos los vamos a traer al sistema de comercio exterior. Identificar como tal, entonces, cuál es el formato que nosotros debemos usar de acuerdo a nuestras conveniencias, si es que necesitamos usarlo plano o si lo necesitamos usar por nivel, o de qué manera nos lo tenemos que traer de acuerdo a la naturaleza específica de cada una de nuestras empresas. Ojo, hay una parte bien importante. Cuando nos acerquemos con la gente del ERP, es súper importante que digamos, necesitamos ver el bill de materiales de la planta. Porque muchas veces nos ha sucedido que no, yo te voy a poner con el máster de SAP que maneja los biles de materiales y nos manda el bill de materiales y resulta que nos manda el bill de materiales desde el punto de vista corporativo. Entonces nos manda el bill de materiales, vamos a suponer, de la bicicleta que platicábamos, cuando resulta que las dos llantas se hacen en Canadá. Sí, las hace la misma empresa, pero se hacen en Canadá. Entonces, el corporativo te manda el bill de materiales porque para el corporativo él hace tanto las llantas como el cuadro como toda la bicicleta completa, pero resulta que esas dos llantas no se hacen en la planta. Entonces, ahí está el de comercio exterior rompiéndose la cabeza porque nomás no puede descargar esos componentes. Pues no, precisamente porque no son parte del billete de materiales de esta unidad de negocios. Entonces, ese punto también es súper medular cuando tengamos este acercamiento con la gente del manejo del ERP o MRP, que estemos seguros de que lo que está consultando es el billete de materiales de esta unidad de negocios y no de todo el producto terminado conceptualmente de acuerdo a la organización, ¿de acuerdo? Aquí también este punto es muy importante porque hay veces que nosotros decimos, oye, tiene fecha de efectividad y en comercio exterior pensamos que, ah, sí, es efectivo de este mes a este mes. Ah, perfecto. Y para el siguiente mes ya cambió completamente. Bueno, hay biles de materiales que tienen efectividad por componente. Es decir, la estructura completa permanece y solamente es un componente el que va cambiando. En esos casos tenemos que
asegurarnos de poder controlar correctamente la efectividad por componente y que solamente ese componente es el que vaya cambiando. Entonces, si ese es nuestro supuesto, también tenemos que ver con nuestro proveedor de Anexo 24 si tiene la capacidad de llevar una efectividad por componente y no por todo el bill de materiales, ¿de acuerdo? Puede contener o no mermas y desperdicios, que ahorita lo mencionaba uno de los de las personas del foro. Esto es muy importante porque si el bill de materiales ya está conceptualizando el desperdicio, vamos a suponer, no, pues yo para hacer tal producto terminado necesito una lámina de acero y ya el bill de materiales está requiriendo la lámina de acero completa y sabemos que esa lámina de acero se va a generar alguna parte de desperdicio. ¿Qué pasaría si yo, vamos a suponer que de la lámina de acero se genera un 10% de desperdicio y yo este 10% de desperdicio lo voy confinando en un lugar específico de manera correcta y ahí voy guardándolo todo el desperdicio. Y posteriormente, cuando hago mi disposición de desperdicio, lo vuelvo a descargar. Es decir, voy acumulando esos 10%, 10% y lo vuelvo a descargar, siendo que mi billete de materiales ya me descargó completa la lámina de acero. ¿Qué va a pasar? Me va a empezar a generar un negativo. Y al generarme negativo acá, pues me va a generar un sobredescargo en el anexo 30. Entonces, tenemos que revisar con quien nos está proporcionando el bill de materiales si tiene considerado el desperdicio, porque si sí, tenemos que ver cómo nos conviene más. Específicamente en este caso, ¿qué es lo que nos conviene más, usuarios de comercio exterior? Bueno, si ese desperdicio lo voy a mandar a una recicladora, lo que me conviene más es cargar el bill de materiales hasta el 90%, porque ese 10% restante lo voy a transferir en un virtual. Entonces no puedo descargarlo dos veces. Si ya lo estoy descargando como desperdicio, lo tengo que quitar de mi billete de materiales, ¿de acuerdo? De otra manera estoy generando una sobredescarga y como tal, pues me va a pegar también, obviamente, en el anexo 30. Y bueno, tenemos que ver la manera más eficiente e inteligente y automatizada para que vivan en el anexo 24 de manera paralela. Si el volumen de biles de materiales que manejamos es muy grande, tenemos que encontrar la manera de que se estén alimentando ahora sí que automáticamente a través de interfaces de manera recurrente, prácticamente diario, ¿no? Bueno, aquí les pone una gráfica porque así me parece que es cuando analizamos biles de materiales que del ERP y el del anexo 24, ¿no? Que dices, bueno, es lo mismo, pero tenemos diferencias. ¿Por qué? ¿Cuáles diferencias podríamos tener? Se supone que tendría que ser exactamente igual. Sí, pero no. Por ejemplo, los phantoms no los vamos a tener en nuestro anexo 24 porque generalmente son instrucciones, no generan una descarga, ¿de acuerdo? Las instrucciones y los dibujos tampoco generan una descarga, esos los tenemos que quitar. Las compras nacionales también las tenemos que quitar. A veces hay ciertos componentes que finanzas no considera porque se van directo al gasto, entonces decide no incorporarlas. Bueno, esas sí las necesitamos nosotras. Entonces, van a haber algunas cosas que nosotros no necesitamos y que debemos de quitar del bill de materiales, pero hay otras que sí tenemos que agregar, como los consumibles. O sea, si hay manera de identificar proporcionalmente cuánto pegamento le pones, hay que ponérselo. Oye, finanzas no lo consideró porque se va al gasto. Sí se va al gasto, pero nosotros lo tenemos que meter. Obviamente, lo ideal es que esos componentes importen de manera definitiva y entonces nos estamos ahora sí quitando el problema. Si la política es que se va al gasto, entonces impórtalo de manera definitiva, ¿de acuerdo? Otra cosa que tenemos que considerar son los alternos y las prioridades. Si ya sabemos de
desde el diseño, que la mayoría de las veces sí se tiene esta información. Ya sabemos desde el diseño cuáles son los números de parte que pueden sustituir y con qué prioridad. Lo ideal es que desde el principio lo tengamos así configurado en nuestro sistema para generar así las descargas, ¿no? Bueno, lo mencionaba ahorita ya, el uso irregular de consumibles, la configuración correcta de subensambles, nosotros lo llamábamos que el sistema, configurar el sistema para que haga una doble vuelta en todos aquellos productos terminados o subensambles que pudieron haber sido importados o producidos, configurar el sistema para que primero vaya y los busque como un producto importado y si no, vaya y busque su billete de materiales. Y ahorita en el caso de las mermas y desperdicios que preguntaban, bueno, precisamente el desperdicio, si estamos teniendo un manejo por kilo, lo ideal es que lo tengamos contabilizado de acuerdo a cada número de parte y que podamos hacer una relación de que este kilo de metal corresponde a tantos miles, a tantos números de parte y que podamos hacer una descarga correcta de acuerdo a tantos kilos de metal corresponden a tantos números de parte. Si no tuviéramos esa información, se hace un análisis de cuál sería la mejor manera de prorratearlos, a veces incluso por volúmenes importados y por proporción de mercancía de ese tipo, y así se relaciona entonces con los kilos exportados. Ya vi que ya me estoy comiendo, ya me comí el tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, al final aquí nada más comento que es un bill de materiales para cada quien. ¿Por qué? Pues porque aunque sea aparentemente un solo bill de materiales, planeación le dará un uso, compras le dará otro uso, finanzas otro, materiales otro, y que nosotros tenemos que entender, comercio exterior, cuál es el uso que le tenemos que dar para saber identificar el formato correcto, de quién lo tenemos que recibir, cómo lo tenemos que cargar en el sistema, cada cuánto lo tenemos que actualizar, y cuáles son los elementos que vamos a descartar del bill de materiales y cuáles son los que tendremos que adicionar en caso de que no los estén considerando. Por eso, como les comentaba en un principio, tenemos que acercarnos con quien los diseña para entender en qué lógica están conceptualizados y entonces identificar precisamente qué le tendríamos que agregar o qué le tendríamos que quitar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí por eso menciono que hay que revisar cuáles son los posibles escenarios y en la parte práctica hacer varios ejercicios que nos permitan ver qué es lo que estaba descargando nuestro bill de materiales, incluso que nos permita ver qué es lo que nos está dejando descargar para que hagamos los análisis y los ajustes correctos y que tengamos un bill de materiales válido para nuestra operación de comercio exterior. Muy bien, ay, pues corrí para llegar porque me dijeron que era de 45 minutos, me pasé un poquito, pero espero haber sido clara en la presentación. Muy bien, pues ya empiezan las felicitaciones, muchas gracias por excelente ponencia y siempre muy solicitada. Bueno, pues le agradecemos y le vamos a dar su reconocimiento virtual. Muchas gracias. Es un trueque, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Natalia Besanilla por hacer un trueque en la plática virtual con el tema manejo de los bill of materials en comercio exterior. El día 10 de julio de 2023 firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, maestra Natalia. Al contrario, mucho gusto en saludarlos. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.